WhatsApp y en mis contactos y demás, tengo prueba suficiente de que él me ha acosado con llamadas, a la cual yo le pregunto quién me habla y me dice un admirador tuyo, y le pregunto que por qué me llama y me dice que me va a escribir por WhatsApp. Y en ocasiones, con la prueba que tengo, ya me ha escrito y yo pensaba que era otra persona porque tenía un fondo de pantalla con varios fiscales de esa manera. Y él, obviamente, yo lo había visto, pero no lo reconocía 100%. ¿Cuándo serán públicas esas declaraciones? O sea, esas... Ya se depositaron. ¿Y por qué tú dices que él te acosa? O sea, ¿cuáles son? ¿Tú viste su nombre? ¿Él se identificó? ¿Qué? Él se identificó. ¿Qué te dijo? Él muy claro puso el nombre, porque yo le sugería el nombre de una persona que conocía más en la foto. Y él me dijo, no, yo soy el licenciado Cuché. Y está en mi WhatsApp, está en mi número, está en mi teléfono. Está en mi... Dentro de esas conversaciones, ¿qué él te ha dicho? Deben por subir ustedes ahora que estoy... Pero claro, yo tengo mucho miedo. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha dicho por WhatsApp? Cuando me ubicó que yo estaba saliendo de la heladería, tenía el celular descargado, que si no lo hubiese tirado foto, obviamente. Pero lo que me dijo fue que acá, a raíz del problema de mi esposo, obviamente por beneficiarse, que compartiera con él íntimamente. Yo lo dejé con la palabra y seguí caminando. Obviamente era de tarde, en la noche yo seguí dando vueltas en el malecón, me busqué con una persona, salí. Y cuando yo volví a pasar sola, que lleva directo a la casa donde nosotros vivimos, obviamente él volvió y me dijo, recuerda todo lo que te dije y que el caso está en tus manos. Y de ahí yo, obviamente, porque en Samaná, la jipeta de Noel, hay varias. Y por eso yo me ubico por la placa. Y lo primero que le vi, además de que era una camioneta blanca, doble cabina, le vi la placa. En Samaná también hay otro fiscal que está siendo acusado. Ellos se... Y que tienen pruebas. Tienen pruebas de que usted la acosa sexualmente a esa joven. Lo citaron y le Fiscal, por es grave esa acusación contra usted, fiscal. Dice que usted le enviaba varios mensajes acosándola. Y que le está cobrando un millón de pesos. Mire, si no lo citaron, ¿cuál es el motivo de su visita aquí? Usted ha sido debidamente citado hoy aquí. Yo estoy en otra diligencia, por favor. Mira, aquí es que tiene que adivinar que se va a estar por el millón de pesos. Fiscal, pero mire, es difícil, usted es recién nombrado en el caso y que ahora se le ponga esta acusación. O que se le suspenda. Déjeme pasar para acá. Pero fiscal. Pero no se puede defender esas acusaciones. Dicen que tienen pruebas por WhatsApp de que usted le invitaba a salir.